We'll be right back.
conseguir o nosso exército. Alguém está mirando uma patrulha. Eres nostálgico. Le presentamos el verdadero paraíso. Un lugar donde usted podrá levantarse sin consecuencia alguna. Un lugar donde usted se sentirá como en casa. No he escuchado esta voz. Nuestras hermosas vistas y nuestra tranquila atmósfera. Pero solo hay una regla. Lo esperamos en el nivel 94. Puede solicitar su traslado en cualquier ascensor del edificio. Viaje con cuidado, su seguridad nos importa. Y mucho. Se me hace tan familiar. ¡Oh! ¿Qué carajos fue eso? Backrooms. No vengas a ver. Solo quiero ver. ¿Qué? Escúchame atentamente porque lo que estoy por decir no es algo fácil de entender. Soy una parte de ti. Una voz emergiendo desde las profundidades de tu subconsciente. Mi propósito es comunicarme contigo de una manera en la que puedas comprender el que es mía. Debo decirte que lo que percibes a tu alrededor no es real. Estamos en tu subconsciente, atrapados en una vehículo de recuerdos que son llamados ligeramente corrompidos. Esto no es solo un mal sueño, es mucho más que eso. En el mundo real, estamos postrados en una cama de hospital con múltiples artefactos trabajando en conjunto para mantener nuestra vida. Está debido a que estamos en un estado de coma profundo. Ocasionado por algo en nuestra cabeza que lentamente se ha vuelto más grande hasta el punto de causar estragos. Un tumor maligno
alojado en una parte de la habitación en el hipocampo. Tranquilo. Sé que te preguntarás cómo sé yo todo esto si soy una parte de ti. Pues aunque apenas puedo escuchar los susurros del mundo real, capté fragmentos de conversaciones y sentí la agonía de nuestra madre al ver lo que el doctor le decía. El estado en el que nos encontramos explica por qué te despertaste aquí, sin recordar cómo llegaste. Y por qué a pesar de haber pasado horas aquí, no has sentido hambre ni sed. Sin embargo, el dolor que has experimentado se ha prolongado más de lo que pensabas, ¿no es así? Déjame decirte que en el mundo real han pasado semanas de que te... Por favor, ahora escúchame. Es vital que evites el estrés adicional aquí. Con esto quiere decir que no debes sufrir más estrés ni dolor en este lugar. Por lo tanto, debes buscar un lugar más seguro y tranquilo. Te ayuda a ocupar tus estudios hace unos días, ocasionado por el estrés extremo que estaba sufriendo en este lugar. Así que por favor, repito, asegúrate de encontrar un lugar tranquilo en el que te debes quedar hasta que las cosas mejoren. Pero, buena suerte. Este lugar. Thank you.
eso.